siempre, unos muertos más, unos muertos menos, la terminamos librando. Quedaron vengados los muertos, pero muchos pendientes que resolver. Como uno no puede con todo, te salen ayudas de donde menos te lo esperas. A ver, señora. Vamos a intentarlo una vez más. Tiene que tener una manera de comunicarse con Casillas, ¿no? Algún sitio, ahí, a escondidas. No hay ningún lugar, ningún teléfono. ¿Usted cree que alguien como Aurelio dejaría un cabo suelto así? Además, ¿sabes qué? Si lo hubiera, no se lo diría. Así que haga lo que quiera, que le voy a poner una demanda a todo el gobierno americano. Llévensela, a ver si se ablanda. Todavía tenemos 72 horas para interrogarla. Por acá. ¿Qué es esto? Léelo. Renunciaron a Manzano y sacaron a Mecha del país, tal como era nuestro plan desde un principio. ¿Qué es esto? ¿Cómo que renuncia? ¿Los dos? Impidan que Colón y Castillo salgan del edificio. Traidores. Al turco lo llevaron extraditado a los Estados Unidos. Ismael le montó de nuevo el milagrito a la tata, que siguió siendo eso, la tata. La felina, en las mismas de siempre, haciendo billete a manos llenas en múltiples operaciones. Y en su dilema con el hijo que tanto ha buscado. Salgamos de esto, patrona. Es muy simple. Aquí tiene la prueba de ADN. 99% positiva. Se baja. Se lo dice ya. Él es médico. Yo creo que va a entender. Yo no le puedo hacer eso a ese muchacho. Es que él tiene una vida, una familia, un futuro. Yo no le puedo llegar así de buenas a primeras, con que soy su madre, por muy poderosa y por mucho dinero que tenga, y que encima de todo soy una delincuente. No. Oye, picho. Yo lo voy a tener que dejar ir con todo el dolor de mi alma, pero lo voy a tener que dejar ir. Él tiene derecho a ser feliz. Sácame de aquí, Chepi, vámonos. Vámonos, por favor. Lo que no sabía la felina es que ese cuento del hijo iba a dar para mucho más grande que una simple prueba de ADN.
Con Jaime seguíamos teniendo planes. Siempre he invertido a futuro. Entonces dime, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto, Berenice? Ay, es bien sencillo. Estás vivo. Sigues adelante con tu campaña porque a mí y a mi familia se nos da la gana. Eso me queda clarísimo. Me refiero a nosotros, a nuestra relación. No te preocupes por eso, cariño. Vamos a seguir igual. Tú con tus amantes, yo con el mío. Y te voy a acompañar a la presidencia todo el tiempo que sea necesario. ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? Siempre quisieron conquistar el mundo y... ¿Por qué no empezar por la capital, que es Nueva York? Y hasta ahí llegó el brazo de la ley mexicana. Pero no precisamente por ellas. Hi, someone is waiting for you. Please come with me. Dale. ¿Qué está haciendo esta perra aquí? Disculpen que llego así sin avisar, pero esto no tiene nada que ver con nada personal nuestro, Laura. Para mí todo lo que tiene que ver contigo, perra, es personal. Déjala hablar, Laura. A ver si estoy entendiendo bien. ¿Estás aquí, Dalila? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pareció a Fernando? Así es. Apareció y seguramente va a tratar de comunicarse con alguna de ustedes. Queremos que nos ayuden a capturarlo. ¿Y quién te dijo que lo queremos preso? Por mí que se muera. No, pues por mí también. Sí, es que ustedes no saben que aparte de todo lo que les hizo a ustedes, resulta que Fernando es un asesino en serie y necesita pagar por esos crímenes. Laura tenía razones para odiarla. Porque a pesar de que fue ella quien echó de su vida a Ismael, seguía queriéndolo. A pesar de todo. Ismael, cada día más parecido a mí. Todo un capo en Tijuana. Con su agente de la Secretaría de Seguridad de amante. Otra obsesionada con el trabajo y después de mucho buscarlo, logró dar tras la pista de Fernando Aguirre. Mi vida siguió su rumbo. Descubrí ese pasado que mi mamá quería que descubriera. Y en la licenciada, pues encontré una amiga. Más que amor, eran dos soledades lamiéndose las heridas. Y para eso también sirve la amistad, para sanar. Pero yo tenía muchos más golpes que llevar. Mucho aún por hacer. Los hijos, la descendencia. ¿Cuántas ilusiones se hace uno con ellos? ¿Cuántos sacrificios? Y terminan por agarrar cada uno su rumbo. La Laura dejó a Ismael. Se fue con su niña. Y la Rutila... Ay, pues siempre respondona. Y Diana, pues se fue a Nueva York. Los gringos son unos alcahuetes y llegas con las bolsas llenas de dólares. Solos nacimos y solos quedamos con nuestros fantasmas. Hey. ¿Qué le va a todos? ¡Ey! ¿Cómo nació? ¿Qué andamos? ¿Al chingazo, patrón? ¿Ya nos lavamos las manos? Está bueno. ¿Estás seguro que no quieres desayunar? Dicha, puedo hacerte algo. Ya voy para el rancho. Sí, ya sé. Ya deben estar aquí los que vienen muy bien. ¿Estás listo, Casillas? Se están esperando. Oye, compa,
¿Qué se siente ya no estar en la agencia? Libertad. Eso se siente. Libertad. Ah, ¿verdad? Le tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí? Un imprevisto. Ah, esas sorpresitas de la DEA. Ay, Dios. Gracias. Pero de bola. Regresé para que mi hija nazca acá en México. ¿Nuestra bebé? ¿Estás con ella? Pues, estoy y no estoy. Somos amigos. Dile que se vaya. Dile tú. Ella sí lo va a entender. Yo tengo cosas que hacer. ¿Nos vamos? ¡Eh! ¿Tienes que ponchar la vacuna? ¡Ya, madre, hombre! ¡Qué suerte, cabrón! Termina lo que estés haciendo para él y vete de nuestras vidas. Señor presidente, ¿qué tranza? Ya veo que se rodea de finas personas. El poder político, la iglesia, los gringos, el poder económico. Ya nada más faltaba el chamuco. Y ese, pues, creo que soy yo. Bueno, Casillas, vamos al grano. Entonces, ¿qué es lo que quiere negociar conmigo? Porque ya están los huevos, ya está la machaca, nada más falta que se arme el guiso. El gusto a poner y quitar vidas no se puede cambiar. Todo este cuento de querer retirarme, eso no va conmigo. Esto es lo que soy: un animal. Y nadie puede escapar de su pasado. Este es mi instinto. El de una bestia. ¿Qué fue el mío? Adivine con quién habla. ¡Cúbrete! Solo que estés sin una lengua.
enamorados también mueren. ¿Que no han visto un muerto caminando o qué? Como tiene el poder absoluto, piensa que no hay adversario. A ver si así aprende que con Aurelio Casillas nadie se mete. Pero los grandes estrategas siempre dicen que te cuides porque hasta el más pequeñito puede ser el adversario más peligroso. Bueno, señores, bienvenidos pues a su nuevo hogar. Ahora sí vuelve el caos absolutamente con toda. Yo vine a platicar contigo del pasado. A terminar la tarea que empezó con Aurelio Casillas y con su familia. Usted cree es el Cristo Redentor, ¿no, Aurelio? Le hicieron daño al caos, le hicieron un gran daño, me mataron mío. Yo me voy a encargar de rellenarte el cuerpo de plomo. Vengo no solamente por Casillas, sino por el negocio. Yo sé que el negocio lo tienen controlado arriba los mexicanos, pero tenemos que acabar con esa plaga de una vez. Y si no se afanan, ¡lo quiebro yo! Después de haber hecho una participación muy bonita en el Chema, ahora ya no se va a llamar más Blanca, se va a llamar Belén. Es un personaje que va fraguando ser la persona más poderosa del país. Va a usar sus armas femeninas para conquistar los corazones y los cuerpos de todos sus adversarios para quedarse con el poder. Y aunque no lo crea el Señor de los Cielos, voy a destabilizarlo. Y va a temer de mí. No somos permanentes, todos tenemos un tiempo. Aurelio también hay que ponerle tate quieto. Yo me puedo encargar de acabar con todas esas ratas de los Casillas. Vamos a provocarlo, lo peor de él, y vamos a despertar a la bestia. Primer día de grabación, a todo dar, muy contento. ¿Sí, no? Todos somos el Señor de Dios. Estoy muy emocionada, es mi primer día de llamado y obviamente siempre me pongo muy nerviosa, la verdad me encomiendo a Diosito. Cóctel emocional dentro de mí por poder conectar nuevamente con mi trabajo y con mi personaje Bernardo Castillo. Luego compartir con este crew maravilloso, con mis compañeros, con mi familia. Ay, muy emocionada, muy contenta de regresar aquí a casa porque ya después de 4 temporadas ya regresar a Diana se siente como regresar a casa. Estamos en Chinatown, señores. Primer día muy emocionada, con muchas expectativas. Muy contenta sobre todo, pues de reencontrarme con mi equipo maravilloso, con mi gente, toda esta gente bella con la que estuvimos trabajando en la octava temporada y dispuesta y listísima a contarles muchas historias muy interesantes que trae esta felina de nuevo. Estoy sumamente emocionado, la verdad es que regresar siempre al set del Señor de los Cielos es maravilloso y qué mejor que regresar con acción pura. ¿Qué olé? Aquí, bien pendientote porque estoy en la cuenta de Telemundo y en la cuenta del Señor de los Cielos porque hoy se estrena el tráiler de la nueva temporada del Señor de los Cielos. Hoy sale el tráiler oficial de la nueva temporada del Señor de los Cielos, así que no se lo pierdan. Mi gente, pónganse bien truchas, porque hoy se estrena el nuevo tráiler de la nueva temporada del Señor de los Cielos, El Despertar de la Bestia, solo por Telemundo. Chéquenlo en la cuenta. Al rato nos van a soltar el tráiler de la nueva temporada del Señor de los Cielos 9. ¡Arre con la que barre, pues! Y aquí ando, scrolling, esperando ese momento perfecto que suelten el tráiler del Señor de los Cielos temporada 9. En cualquier momento, así que no se lo pueden perder. Estoy aquí pendiente porque estoy esperando el tráiler. Así que ustedes también estén pendientes que no se lo pueden perder. Es un día muy especial porque sale el tráiler del Señor de los Cielos temporada 9. No se lo pierdan porque lo voy a ver ahora mismo. Empieza el bailongo.
3, 2, 1, ¡arre! Hay una ola de violencia por toda la ciudad. Tienes que matarlo, de mí no se puede burlar. ¡Suéltame! Quiero la cabeza del campo. Mátalo. Nos vemos en el infierno. Esto está... te revienta. ¡Queme todo! ¡Esto nunca se va a acabar! Empieza el bailongo. 3, 2, 1, ¡arre! Hay una ola de violencia por toda la ciudad. Tienes que matarlo, de mí no se puede burlar. Quiero la cabeza del campo. Mátalo. Nos vemos en el infierno. Esto está... te revienta. ¡Queme todo! ¡Esto nunca se va a acabar!